Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo le va, chica? Pues en vista del pánico que se está haciendo aquí en Vegas y todos los Estados Unidos, vamos a inventarnos algo bien fácil, súper económico, por si tienes necesidad de salir a la calle y pues protegerte de algo bien seguro, es del virus, ¿verdad? Entonces, si tú tienes de este tipo de papel, que es el más claro que encontré, quería poner unas bolsas Ziploc, que esta es la que usas para tapizar, para la mesa, pero la bolsa Ziploc no te deja claro la vista. Entonces yo lo que hice es que medí la distancia de esta parte de aquí al pecho para que se meta lo que sobra en la camisa con una cinta, que fue esta. Y eso es lo que voy a tratar de cortar aquí, tratar de darle vuelta al sombrero como a la gorra, para proteger todo lo que es enfrente de la cara y alrededor hasta las orejas, ¿verdad? Me di cuenta de que este papel yo lo compré para tapizar mis sillas, creo, y me sirvió. Y yo veo que las gorras estas las están vendiendo muy caras, pero tú las puedes hacer. Pues también me di cuenta de que están muy, muy arrugados. Voy a tratar de desarrugarlo con esta pistola de aire caliente. O simplemente, si no tienes la pistola, con la secadora de tu casa. Y vamos a estirarlo lo más que se pueda. Esto es un agua. Miren cómo se desarruga. Esa es una pistola de aire caliente que lo uso para hacer transfers en caliente y para secar. Yo la tenía mucho tiempo ahí atrás guardada y se me ocurrió ahorita porque acabo de ver unas gorras carísimas cuando nosotros las podemos hacer. No. Mientras lo... Miren cómo se estira. Con la secadora del pelo también es, o sea, se hace. Así que si ustedes tienen cerca de su casa un lugar donde vendan los manteles para la casa y se quieren hacer esta gorra, pues adelante. También lo que voy a hacer es que voy a cortar primero la primera parte y después de esa arrugo la que... Pues voy a tratar de medir que quede esto hasta acá y todo enfrente. Entonces voy a tratar de cortar el mismo largo que tiene. Esto es súper fácil. Solo vas a ocupar el papel plástico y el papel plástico, cualquier gorra que tengas ahí y ahora voy a medir la distancia, el glue, vas a necesitar el plástico y el glue, ok, el de franga llega aquí en la parte de abajo, y pues que yo creo que debería en sí pegarlo todo, pero sería muy incómodo. Así que le voy a cortar una parte. Si quieres meterla a la camisa, si no la quieres meter a la camisa, también puedes hacer lo más corto que se pueda para que no sea incómodo. Este es de Sunny. Y este es de Frank. Creo que voy a dejar este para Sunny. Y en Sunny la vuelta sería desde aquí hasta aquí. Pues voy a tener que cortarle. Primero pegar desde aquí. Vean bien lo que estoy haciendo, ¿ok? Aquí.
No sé si me están entendiendo lo que estoy tratando de hacer, pero es súper fácil, súper económico. Ahorita se lo mido a Sani, mi hija chiquita, y luego vemos qué tan larga le quedó. Si tienen algo más resistente, un pegamento ustedes más fuerte, pues háganlo con eso para que les dure, porque a veces el glue se tiende a despegar bien rápido. Entonces, pues no conviene, ¿verdad? Sigo trabajando. Entonces, la gorra de Sani, mi hija, ya está hecha, vean. Le cubre hasta las orejas, le cubre hasta acá, desarrugué esta parte de aquí. Y ella puede salir tranquila conmigo a checar el correo o a la marqueta sin temor a ser contagiada. Ahora voy a hacer la de mi marido y luego la mía. Con la de mi marido vamos a hacer la misma procedimiento. Vamos a pegar desde aquí. Ok, vamos a pegar desde ahí con glue. Cuando pase la temporada, la pandemia, se lo quitas y vuelve todo a la normalidad. Tu gorra a la normalidad, la puedes seguir usando, no pasa nada. Y estamos bien protegidos. Mi marido, que trabaja para Leaf, pues así puede ir a recoger gente sin ningún problema, más que se ponga la boquilla, la, ¿cómo se llama ese? El cubrebocas. Y ya no tengo problema, porque sí tengo terror de pensar que se me contagie. Ok, sigo trabajando. Nos vemos ahorita cuando termine esto. Bueno, ya quedó también la de mi marido. Miren, no pueden ver, pero miren cómo va a proteger. Miren, y miren, lo que yo voy a hacer ahora es, con la pistola caliente al máximo, voy a desarrugarle la parte de enfrente para que no le moleste ver y le quede bien claro todo. ¿Okay? El aire le va a entrar por la parte de abajo, así que no se preocupen si van a pensar en cómo va a respirar, ¿ok? Le va a entrar por la parte de abajo. Ahorita se las voy a medir, si hay que cortar, pues hay que cortar. Así quedan por dentro, miren, bien pegadas. Si tienen otro pegamento más seguro, adelante. Ese era lo que yo tenía, ese era yo lo que yo les di, bueno. Se las voy a medir y ahorita les pongo foto o les grabo un videito. Bueno, este es mi marido y esta es mi hija. Miren, le llega hasta la parte de abajo. El aire, el oxígeno entra por dentro. Se puede respirar. Frankie, tú que manejas para el lift, ¿cómo te sientes de seguro con eso si alguien se acerca? Pero es que la higiene más que nada. Pero sí, ¿cómo te sientes con la máscara? No, de la higiene. Bien cómodo. No. ¿Se vale la pena que hagan sus máscaras caseras? Sí, si uno está enfermo, pues obviamente no puede salir contagiando a todo el mundo. O con temor a que te contagien. Con temor que te contagien, pero esto sería un poco el extremo, pero si tú tienes diabetes o problemas de salud, o eres, tienes más de 50 años, creo que lo tendrías que hacer. Ok, Sani. ¿Te puedes respirar? Ok, bueno. Esta es la idea. Ustedes lo pueden hacer con bolsas Ziploc o con lo que tengan en la casa. Con bolsas Ziploc no van a poder ver bien tan claro como este plástico que es para tapizar.
o que lo usan para las mesas, ¿ok? Bueno, ustedes vieron, él es manejador de lift, tiene que ir a recoger enfermos si le llaman. Esto que le sobra se lo puede meter dentro de la camiseta, pero si se lo mete dentro de la camiseta no podría respirar, entonces así por fuera, ¿ok? Entonces les tomo foto y voy al grupo. Muchas gracias, bye bye. Bueno, aquí está mi esposo y mi hija con la máscara, ya bien protegida ella también. Y con esas dos protecciones, pues pienso yo que es más que suficiente si tienes que salir al mercado o cualquier cosa que tengas que llevar al niño y vamos a evitar un contagio. ¿Okay? Es una idea más desde tu casa, con lo que tienes en la casa, súper fácil idea. Y nada, pues muchas gracias, espero les sirva la idea. Bye bye. Hizo una foto. Bye bye.